So first of all, for all of those who have been following us throughout this great course that Ophthalmo University has promoted us, and thank you, Andres, and all of the Ophthalmo University. We are very proud of what we have achieved with this. And one of the main reasons was to make the pediatric retina unit acknowledged by everyone in the Latin America community and the Pan-American community, because we have had previously English and Spanish speakers. So people from the United States and throughout the Americas. So we are very proud of this. And this is the last chapter of out of three. And we have an incredible panel with a lot of experience. And also this is co-sponsored by the Pan-American Academy of Ophthalmology with the Young Ophthalmologist section. So this is the third chapter. And just as a reminder for all of those who haven't had the opportunity to see the previous ones, so they are online, they are on YouTube, and they are on the platform of the Ophthalmo University. The first one was about complex ocular malformations, and we had panelists from the Bascom Palmer and APEC, obviously. And then we had the intraocular tumors in pediatric patients from the MD Anderson Cancer Center and the Boston Children's and APEC. And now we are having a full APEC place, because in APEC, a new era started. So we have someone that will be talking about this. And Hugo Quiroz was the very first person in APEC doing ROP. And Mariana made an incredible effort to make this even bigger. And they have a lot of experience in the initial area of anti-VGF. And the three of us, we have created the pediatric retina unit with the vast experience they have. So they have a lot of things to tell about this. So this is Dr. Hugo Quiroz Mercado, you all know him. He's an adult and pediatric retina specialist. He's from the Asociación para Evitar la Ceguera in Mexico. He has been a professor. He's a professor at Denver and the University of Colorado. And I mean, he doesn't need much of an introduction. We all know him, and we're very proud that he is again with us. And Gilberto Perez Chimal, he's our pediatric and adult, he's our pediatric retina fellow nowadays. He works in the pediatric hospital at the one of the public centers in Mexico. So we are very proud of him, and we're very excited to see what he has to show us in the future. And of course, Mariana, she doesn't need an introduction. For all of those who do ROP, we all know her, we have been trained by her, and we all keep learning by her, and she's in the hospital, she's here. And so you know that she's an APEC, but she has written, and most of all, she is one of the authors of the ICROP, ICROP 3, the third version. So this is something huge. And two of our invitees is Gonzalo Gosson from the Hospital Italiano de Buenos Aires. He's a pediatric and adult retina specialist, and he is going to share his experience with us. Thank you, Gonzalo, for being here. We're very excited to hear what you have to teach us. And Paulina Ramirez Neria, she's an invitee professor. She's with us at the APEC, and she's here also to share her ROP experience. So thank you for joining. And before just concluding, I want to thank all the fellows and the residents that make this possible, and all of the other attendings in the retina service that have worked in ROP previously. So I leave the world for all of the coordinator and the team. And I hope you enjoyed this course as the last one, as we have previously done. And thank you for all the panelists around. And Luis, Gilberto, Gil, so welcome. I know this was the last minute call, but we're very excited to hear your talk. Hello, thank you. I want to share my presentation about the use of anti-VGF and ROP. I am going to share some cases and the management with the anti-VGF agents in APEC. This is the first case. This is a male, 27 weeks old of gestation, 1,390 grams,
She has cardiopathy. She the need of oxygen supplementation. Also, she has sepsis. And we see this patient at 38 weeks of correct gestational age. This is the fundus photograph of this patient. We can see in all the picture different cells of this disease with tortuosity and the location of the patients, and in the posterior zone and near to the zone one, we can see demarcation length. So we decide to treat this patient, and for most of the cases, we choose treatment with anti-TGF. We can see in the first picture the presence of blood disease, and after 1 week of treatment with anti-TGF, we can see the excellent conditions of the patients. The flu disease also disappear in all the regions of this patient, and we can see no complication. And after the follow-up of this patient, the retina was attached with an incredible development of the eye with no complications. Many trials support the use and VEGF agents versus laser, that is the gold standard treatment for this disease. Two of the most famous trials are PIPROP and Rainbow, with the use of Avastin, bevacizumab, and recently ranibizumab. The difference between both studies are not completely comparable because the criteria between the first study and the second study are different. In the case of VIPROP, the use of the bevacizumab, they just choose patients with stage 3 plus in zone 1 and in zone 2. And the VIPROP and the Rainbow study choose patients in all stages, stage 1 plus, 2 plus, 3 or 2 plus, in zone 2 and in zone 1. And also the presence of aggressive posterior arrhythmia. The follow-up of these both studies showed that the presence of anti-VEGF is useful in comparison with laser. For the VIPROP, it's better the use in patients in zone 1 and have no difference between in zone 2. And in all the patients in the study of Rainbow, we can see that great successful outcome in laser in all the cases, and in both patients we can show less myopia. This is our second case. This was a male of 32 weeks old, and we see this patient at 39 weeks of correct gestational age. The patient had a history of oxygen supplementation and blood transfusion. We see this patient with drop type 1 and an aggressive arrhythmia. We decide to treat this patient with the intravitreal anti-VEGF. This is the picture in the follow-up at the first week. We can see that in the right eye, if the fluid disease disappears, but in the left eye, we see that this is still present, a ridge in the posterior two zone with the presence of fibrovascular tissue. We use angiography to show the presence of fluid disease, and we can see in the right eye
the presence of complete regression patients. And in the periphery, we can see a vascular, but the response to anti-VEGF, it's really good. In comparison with the left eye, we see that if it's still present the stage 3 disease with a lot of vascular tissues in all the quadrants, in the superior and in the nasal quadrant, we can see the presence of many, many lesions. So we decide to put a second injection at 2 weeks after the first injection. And we can see in this photograph that the regression of the lesion. In this case, we have doubts about the response because the dose of this medication are very low. In some patients, it's difficult to know if the dose is present in the eye. For this reason, we recommend to be completely sure that the medication is inside in the eye. We can see the video of the procedure of how can we make this injection. First of all, we put anesthesia after all to the eye drops. And we decide to have a sterile speculum for each eye. We make a complete anesthesia of this place of the eye. And for be sure that all the medication is inside the syringe, we be sure that all the light of the needle is full of medication. And we put the dose 1 millimeter near to the lingus. After that, we put again eye drops of urine. In this case, we completely sure that the medication is inside of the eye. Our third case is a male here, 30 week old. And we see a 36 correct gestational age. We can see in the right eye that poor grasses with a lot of the related basals in the iris. And we see in the left eye the presence of plus disease in the quadrant with a lot of petrosity. And in the zone one, the presence of stage 3, the diagnosed and aggressive ROT. After 24 hours of treatment, in the first photograph, we can see that the yellow basals in the light eye completely in the right eye, they completely disappear, and in the left eye, we can see the blue disease is completely disappeared. We can see the effect of the anti-VEGF treatment that we can also show that in less than 24 hours, we can show the results, and we can say in the earlier response of the treatment of these patients. In this case, in both eyes, we can see the good development of the retina after 2 weeks of intravitreal treatment. This patient continues on follow-up until the development of the retina to the oral spot. Our third case is a female, 32 weeks. We see this patient at 39 weeks of gestational age. We can see the difference in both eyes. The right eye, we can see the presence of tissue with a fibrovascular lesion around the zone one near to the posterior pole and near to the optic nerve. After
this neovascular tissue, we can show many lesions with baby cells in this with oxygen, and in the left eye we can see a notch near to the macula with stage 3, and we decide perform an angiography in this patient to see the characteristic of this eye, and we see the presence of neovascular tissues in both eyes, and the presence of hyperfluorescence in this tissue with neovascular. We have to consider that in these cases with a lot of neovascular tissue, the use of anti-PGF be more carefully used, because it's possible present a crunch phenomenon and the need of vitrectomy. So for these cases, we decide to all the patients have presurgical studies in order to perform early vitrectomy. After 24 hours post anti-VEGF, we can see that this eye, the regression of all the lesion, and also how the fibrovascular tissue remains stable and no the retina is still attached. But we continue follow up this patient for the follow up. In this case, after a long follow up, the patient don't need the vitrectomy to keep the retina attached. But it's important to have some consideration for security in these cases. For this patient, we recommend they use a short mirror to have a small gauge syringe on you to avoid the touch of lens. In all cases, we use the presence of iodine drops to keep sterile the ocular surface. We decide to follow up the patient after 24 hours, after 48 hours, and we have to keep attention in keep the clean environment like gloves, masks, caliper, and IV speculum sterile. We perform the injection at the distance at 0.7 and 1 millimeter posterior to the limbus, and we continue follow up the patient until 60 or 65 weeks of erected age. In this photograph, we can see the difference of a short needle, but with a normal 25 gauge needle. In the first needle, we can see that the short needle avoid the lens touch and is safer for the patient. And the use of iodine drops, it's a good practice for these cases. Other case is a girl with 31 weeks old, and we see this patient near to the 40 weeks weeks of corrected gestational age. We can see that in both eyes have a reach of 30-60 grades, that it's having a detach of the retina with a lot of occlusions. We see how this tissue after the injection of anti-VEGF
continue and remain detaching the retina. In this photograph, we can see how the disc, the optic disc, is having macular dragging because the contraction of this ridge after the use of anti-VEGF. So we decided to perform a lens scoring vitrectomy in order to divide the bridge. And we can see 2 weeks after the vitrectomy, how the disc remain stable and the macula looks better. So in these cases, we have to be careful if we decide to inject some cases with possible retina detach. Our last case is a female of 32 weeks with lesion 38 weeks of corrected distinction of age. And we can see the presence of huge disease with a lot of tortuosity with all the vessels, the dilatation and the ridge in 360 rates. You can see this ridge is bigger than the last patient. And so we decide to perform vitrectomy, but with the use of anti-VEGF for pre-surgical treatment. So after having the treatment, we be sure that the patient have all the condition of having a vitrectomy, because if we have to consider that all the premature patients are unstable and it's difficult to perform general surgery. So we have to be sure that it's have the conditions to perform vitrectomy. In the photographs, we can see after the vitrectomy, we can see the less plus disease. So in order to having better results in this surgery, we decide to put presurgical anti-VEGF. We can see the results of these cases after 3 weeks of post-surgical vitrectomy, and after 2 months, the vessels continue growing and pass the ridge. So these patients have better results. The retina is still attached with normal vessels developing. The use of presurgical anti-VEGF, we like in these cases know that many cases are very vascular, and in order to have a better results in surgery and avoid bleeding intraoperative and postoperative, we use presurgical anti-VEGF. In these cases, we can have a better surgery with progression of retinal neovascularization and progression of tunica vasculosa lentis. Also, we have a better midriasis for perform a better surgery. In some cases, it's urgent vitrectomy in growth 4. There are two modalities of treatment. In some cases, perform vitrectomy, and after finish their surgery, can apply anti-VEGF. But in many cases, it's better if we put first anti-VEGF agents and after vitrectomy. The results are better because we know that having a plus disease active in vitrectomy have a poor results. Poor surgical outcomes with vitreous phase, extensive neovascularization, and plus disease. So it's better if we can use anti-VEGF agents before to perform surgery. And we have not all our advantage. Some disadvantage is because increase the fibrosis and crunch. So we don't have to apply this
this treatment with many days. So if we decide to treat this patient, we have to have all the patients ready to perform a vitrectomy. And that's all. And we have to say thank you to the incredible team of the pediatric retina unit in Apex. Okay, thank you, Gil. I think Mariana is ready to take over. So hello. So with among Hugo, we're going to talk a little bit about the history of how anti-VEGF started. The first Avastin vial that came to Mexico came in 2005. And since then, we've been injecting babies. The first patient was injected by Hugo. He was a patient that had already laser, but the disease was still active. And we talked to the parents and we said, okay, we know this works very well in animals and your baby may work. And then when we did the injection, at that time we put a very big dose. We need to put them into the OR to make a paracentesis. This has been evolving among the years and now we don't do that. We don't take them anymore to the OR. We do it in the office and in a very small dose. But after we did the injection, the patient was incredibly well the next day. It was really amazing how they improved. He had some new vessels in the iris and the iris were gone. We have never seen something like that before. And at that time, Paul Chan was making a rotation in the hospital. He, you know, Paul Chan is a remarkable pediatric retina doctor now in Chicago. And that was the very first case of a baby treated with anti-VEGF. And then we all started evolve. I don't know if you Hugo have anything to say about it. The microphone. Two micros, Hugo. Hugo. Okay, on mute. Sorry. Yeah. So thank you for the great presentation Dr. Chimal did. Gil did a very nice job. It's obviously all the new generation experience from Linda and from Mariana. Yes, the story is like this. I was in 83-84 in Boston, Massachusetts with Dr. Tatsuo Hiroshi, and that was my first exposure to ROP. So he used to schedule like 3-4 cases of open sky vitrectomy for stage 5 ROP. So then I learned that ROP exists because before my stage in Boston, 1983-84, all the cases were retrolental fibroplasia and were all uveitis. Even some of my professors said, this is a patient with uveitis. You don't see the posterior synechia. You don't see the flat anterior chamber. You don't see the total retinal detachment and so forth. So when I came back, I saw all the horrible cases that fortunately we don't see them more often, which are those stage 5 with a flat anterior chamber and total retinal detachment without view. So I started doing surgery. And at that time, believe it or not, I did a lot of studies with anti-VEGF. And they are published in Investigative Ophthalmology and Visual Science. And we find out in the membranes on all the patients I did surgery on that had a very well defined anti-VEGF, even in the membranes, not also in the fluid, in the anterior chamber. So everywhere were anti-VEGF. And we have at the our meeting with Dr. Mike Tracy, the meetings our meetings in ROP retina, and he said, no, this is something important
that you have found out a lot of VEGF involvement in ROP patients. And even we did a lot of studies in mice inducing experimental ROP, and all those studies were done at the university with Dr. Carmen Clapp, and we published like 3-4 papers about that. Then we find out a very young family with a bilateral vitreous hemorrhage with Dunivac vasculosa remnants. And I asked the family, do you want to have anti-VEGF therapy? And was amazed that they, first day after doing one eye, the vitreous hemorrhage was clear. Second, then I did the second eye and the hemorrhage was clear. And then we started thinking more and more that the window that we have for anti-VEGF works. Obviously, these things unfortunately evolves. So Mariana did a lot of studies. Then, as Mariana mentioned, Paul Chan came down to our hospital, and we did, I remember very well, we did stage 4 ROP patients, and we were amazed that some regressed, but I don't recommend that because we know that some stage 4 stage 5 or 4, they with a partial retinal detachment can evolve in a crunch. So, but anyway, we start learning, and I'm so happy to see now these days that we're using different anti-VEGF therapy, like ranibizumab, like alfirecept, so other drugs, different doses, and now we're learning more about secondary effects that they always complain about our papers, our observations, that the neurological development secondary to these treatments. But we've learned a lot. So I think that there are a lot of new things to learn about it. And these results that Dr. Chimal showed was those results were very interesting, and we still have to learn to combine anti-VEGF, different dose, different anti-VEGF regimes, different surgeries, different laser treatments, and to me we have to divide two different ROPs. Like it is the same thing like diabetic retinopathy. When you see a patient with diabetic retinopathy or tractional retinal detachment, we always ask the patient, have you already had treatment? And some of the patients say, yes, I have a PRP, I have a VH therapy. But unfortunately, in Mexico, we still have, and probably the same for Latin America, we still have those patients in which they say they have never ever had any treatment. So we have TRDs, total retinal detachment, diabetic retinopathy, without previous treatment. And we have the same for ROP, which is terrible. So that's why our statistics many times are different than those in the rest of the world. Because the rest of the world, we have, sometimes we see stage 5 patients, but they already have laser, they already have anti-VEGF, but our patients, unfortunately, they have never had any treatment. That's why we are dealing with more difficult cases. So I think we have to learn from both worlds, both different scenarios, but I think that the place that we are now is totally different than the place we were in a few years ago. Thank you. So, thank you, Hugo. We need a lot to do. We have to do a lot of things to avoid the patients to get into stage 5 or even stage 4. But part of this talk was because before, very few years ago,
having a retinopathy of prematurity was equal to have a baby with a legal blindness or with very bad sight. Nowadays, with anti-VEGF and the new techniques of surgery that Paulina and Gonzalo are going to talk about, we are now trying to find the way to get to the 2040, 2020, 2030 of vision in babies that in a few years ago were condemned to have a very, very bad sight. So anti-VEGF really changed the way we see the ROP, and it gives us a tool to avoid blindness worldwide. But yes, we still are learning, we're learning about it. The new ICROP, the new classification, is one of the treatments. Is not, laser is not, now is not the first treatment to offer to the patient. Now we have many, many other treatments in the new classification. We talk about anti-VEGF, laser, and about vitrectomy, especially early vitrectomy. And I think Paulina and Gonzalo are going to talk about it. And the thing here is to provide a better sight, a better chance of sight to babies. So I don't know if you have another comment, Hugo, so then we can open the microphone to Paulina and to Gonzalo. But I think we're eager to learn and listen to them. Paulina, it's your turn. Hola, hello, good night, how are you? Thank you for inviting me. I am beyond thrilled to be here. You have great speakers, so I hope that I can share a little bit of my experience with ROP. So the question that we want to ask us today is, where are we today? Unfortunately, in Mexico and other countries of America Latina, we are not where we want to be. We are still doing surgery for stage 5 and stage 4. And our main goal would definitely have to be that we never have to treat surgically any of these patients. Our goal needs to be that we treat every kid inside the NICU and that all our retinas remain attached. I have no financial disclosures, and I want to talk about high vitrectomy with or without lensectomy as a standard of care for the advanced stages of ROP. So how do we decide if the patient needs or doesn't need lensectomy? Well, it's gonna depend on how anterior the retina is on these babies. For stage 4A and for some stages 4B, where the retina remains very posterior, we can respect the lens and do a spare a lens sparing vitrectomy. Whereas on the other cases where the retina is totally attached to the lens, we would definitely have to take care of it. Why we're not talking about scleral buccals anymore? Because we used to do scleral buccals for these cases. The reason, and this is an image of a video some of my fellows from IMO made, you can watch the whole video on iTube, but this is a very good scheme that I like to use to explain the vectors involved in an ROP retinal detachment. You will have these circular or these, I don't know if circular is well said, I don't know. Okay, so you have these vectors, and then you have anterior from the lens, from the ridge, or from the optic nerve to the lens and to the ridge. So if we only do scleral buccal, we are only taking care of one pair of vectors, and we will definitely not have the anatomical and visual acuity that we want to have and that we can achieve with early vitrectomy for the patients who need it.
So, of course, stage five can be a very wild presentation. We can have stage four that has only a segment of traction, and we can have these stage four ROPs that are very vascular instead of predominantly fibrotic cases like the one that I'm showing you on the bottom of the slide. So we can have very vascular ROP cases with stage 4B, like the one I'm showing you right here. They are so active, they are so very vascular that we can see blood on the anterior chamber. So these are the cases that, as Gilberto was saying, are gonna be very, very good cases if we put a previous anti-BGF before the surgery. Why? Because very vascular surgical cases have a high risk of one, intraoperative and postoperative bleeding. And this can happen on the anterior or posterior cavity. And of course, we know that this blood on our babies after the vitrectomy is gonna be it's gonna act as a bridge for new traction. It's gonna make even a traction that worsens later and then make the eye as an inoperable stage five disease. So we want to treat these very vascular surgical cases with anti-BGF prior to the surgery so that we can have a very much better intraoperative maneuverability. So as Gilberto was saying, advances stage four needs urgent vitrectomy. Why? Especially when we're talking about stage 4A, remember that stage 4A means that the macula is still on. So if we do surgery on these babies, we are going to achieve 2040, 2030 on these babies for 80 years of life. And I think that's exactly what we need to be talking right now. How we are going to achieve that these babies get to see 20/20 visions for the rest of their life. So consider using intravitreal anti-BGF previous to your surgical procedure. I know that Mariana uses this intravitreal medication hours prior to the vitrectomy. I usually use it 24 hours before the vitrectomy if the case requires it. But just make sure that you don't wait too much time before between your anti-BGF and your surgical procedure, because as you may be seeing on diabetic patients, you can have crunch of these retinas and then you'll have a worsened retinal detachment if you wait too much before you between your anti-BGF and your surgical procedure. Also, consider using anti-BGF agents after your vitrectomy, because sometimes if you use the anti-BGF prior to surgery, you do the vitrectomy, you may not have enough time for the anti-BGF to treat all these supervascular components of the ROP detachment. So that way you are protected before and after your procedure. I'm gonna show you just a small piece of a 4A procedure. This is an emergency because if we treat this baby properly, it's gonna be a 20/20, 20/30 visual acuity. So my truckers are placed 1 millimeter from the limbus. I'm gonna fast forward this so that you don't see, so that we don't waste any time. And as you can see in this baby, the macula is still on. And we are taking these vectors, these tractional vectors from the retina. You can see how they're moving forward to the lens. And we are not gonna do anything. We are not gonna take the hyaloid. We are not going to do anything but take the vitreous that is tractioning our retina, and we're gonna let it be. No exchange, no liquid air exchange. And after we are done sparing the lens, we are gonna close our sclerotomies
and the procedure is done. So one of the main concerns that we have when we're doing surgery on these babies is where to place our trocars. So always make sure that you are checking your baby before the surgery on the same time that you're doing your surgical procedure. So this is a stage 4B. This is a baby who was born at 26 weeks. We are doing surgery when he's 51 weeks of a corrected gestational age. And as you can see, this is a 4B as a volcano configuration. We do the lens sparing vitrectomy, and then we can see how 6 months after the surgery, the retina is slowing, getting more and more posterior, and this baby will have definitely better vision, that no light perception, if we allow these to move forward. This is a patient with a stage 4B, and I think that if you all look at the new iCrop 3, are gonna see how useful the OCT is gonna be on letting us know if the macula is on or off. This baby was a stage 4. I used to think that it was A, and then after 3 months after the surgery, you can see how the retina is slowly attaching. And 1 year and a half after the surgery, you can see this area of macular atrophy after the procedure, because definitely the macula was off. But this baby has a, this is a baby that can walk and will definitely can have a better visual acuity, whereas we do nothing. And lastly, I want to show you one of these horrible cases that are highly vascular. This is a baby where I definitely would recommend using previous to your surgical procedure, anti-VEGF. And you can see 2 years after the vitrectomy, how this is a very fibrotic or attached retina, and this baby can walk and has a very good visual acuity for near vision. So I want you to take this message home and think that whenever we are treating ROP, we should be focusing on having 80 years of life with 20/20 vision, or the closest that we can get. It is not a time to talk about only attached retinas. We need to be talking about quality of vision. Thank you very much. And that's it. Okay. So Gonzalo, please start your presentation, and we'll discuss about surgery later on after you finish. Okay. Well, I will talk in Spanish because all my presentation is in Spanish, and then we will discuss in English. Quiero agradecer primeramente a la doctora Martínez Castellano por la invitación. Estoy enormemente agradecido, y también a todo el equipo de APEC. Bueno, voy a hablar sobre vitrectomía en ROP estadio 4. Los contenidos de la clase van a ser tratar un poco del espectro de vitrectomía en ROP, mostrar algunos casos atípicos, también cuáles son las consideraciones que uno debe tener en el quirófano y en el posoperatorio, y 5 mensajes que serían buenos para llevarse a casa. El primer caso que le voy a presentar se trata de un paciente con una ROP 4A bilateral. Este paciente vivía a 400 kilómetros de Buenos Aires, que es donde está el hospital italiano. Nos enviaron estas imágenes mediante smartphone, como ven, de muy buena calidad, donde podemos observar cierta, digamos, cierto grado de hemorragia y cierta actividad vascular. Por lo cual se decidió realizar una vitrectomía en ambos ojos en el mismo acto quirúrgico, sobre todo por el riesgo anestésico que implica muchas veces dormir a estos pacientes prematuros con múltiples comorbilidades. El objetivo de la cirugía, repasando un poco lo que mencionó recién la doctora Paulina, es liberar las tracciones que suelen ir desde el cordón, muchas veces hacia anteroposterior, y también hay otros vectores que le vamos a ir viendo en sucesivos casos quirúrgicos que le voy a ir mostrando a lo largo de la presentación.
Este segundo caso también es un paciente con una retinopatía de prematuro grado 4A. Como pueden ver, a diferencia del otro caso, presenta algún grado de hemorragia subialoidea. En este caso, la hemorragia subialoidea se debía a tracciones de los vasos, ¿sí?, por el componente fibrovascular. Fíjense ahí cómo los vasos, al ser traccionados, originaron esta hemorragia. Y quiero remarcar en este caso puntual que presentaba un tratamiento previo con láser bastante extenso, lo cual a veces esto ayuda mucho al cirujano, ya que en estos pacientes desarrollan tracciones más posteriores y de más fácil acceso para de esta forma poder preservar el cristalino y no tener que retirarlo. Este es un tercer caso de un paciente con una retinopatía del prematuro grado 4 con dragging macular. Fíjense que la mácula ya se encontraba bastante comprometida. En este caso, cuando hay dragging macular, en general intento, aunque no siempre es posible, de realizar un desprendimiento de la hialoides posterior. En un primer intento esto no lo logro. Este paciente no presentaba ningún tratamiento previo. Como ven, las tracciones son más periféricas que en el caso anterior, lo cual esto a veces hace que sea más dificultoso trabajar y uno precisa de un ayudante que lo oriente bien si uno no quiere o intenta por todos los medios posibles no tocar el cristalino. Y con una tijera vertical lo que estoy haciendo es liberando las tracciones que van desde el cordón hacia el cuerpo ciliar y tratando de generar el espacio virtual que queda entre el cordón y la retina anterior. En un segundo intento, ya hemos con un forceps, logro liberar de forma parcial la hialoides posterior previa a tensión con tramcinolona y observen cómo el tejido se relaja recuperando cierta normalidad, ¿no? Este ya se trata de un caso más avanzado, una ROC 4B franco con un drag macular muy importante. Fíjense que había tracciones anteros posteriores que iban a ser cristalino. Este paciente le tuve que retirar el cristalino, por ejemplo, ya que no podía trabajar bien en la zona anterior. También presentaba tracciones del cordón superior al cordón inferior y también tracciones del cordón al nervio óptico. El objetivo es liberar las tracciones y obviamente tratar de no generar un desgarro iatrogénico sobre retina sana, ya que esto no se suele poder resolver si esto ocurre. Y también les quería mostrar unos casos atípicos de retinopatía del prematuro. Este es un poco, también lo mencioné en las otras dos presentaciones. Este es un paciente, fíjense, a la izquierda, como en el paciente que tiene una fibrosis importante, tanto a lo largo del cordón como perivascular. Y tras la inyección de bevacizumab, este paciente desarrolló un desprendimiento de retina con aparente compromiso macular, por lo cual se decidió realizar una vitrectomía. Habitualmente yo suelo suturar la cánula infusión y realizo las esclerotomías a 1.5 milímetros de limbo con un Vilans. También utilizo trocares, a veces también les muestro un video sobre eso. Lo particularmente interesante de este caso es que la tracción que iba del cordón al nervio óptico cubría la mácula y la mácula afortunadamente se encontraba aplicada. También procedí, bueno, con una tijera vertical a segmentar y liberar la mayor cantidad de membranas posibles y siempre teniendo especial cuidado de no generar ningún desgarro iatrogénico. Habitualmente estos pacientes no quedan con aire, a veces quedan con aire y a veces no. Pero nunca se utiliza aceite de silicón. Entonces acá pueden ver la retinografía, también mientras imagen es smartphone. Acá quiero agradecer al doctor Montelío y a la doctora Simon que me ayudan a tomar estas imágenes. A la izquierda pueden ver la imagen preoperatoria y a la derecha la imagen posoperatoria, como pueden ver que la mácula se encontraba liberada de estas tracciones. Este también es un caso bastante particular. Es un paciente con un hemovítreo que recibió tratamiento con bevacizumab y tras haber pasado un mes el hemovítreo no se reabsorbió, por lo cual decidimos intervenirlo. Fíjense, bueno, la densidad del hemovítreo que presentaba. Y también presentaba una isquemia muy importante, casi 360 grados, por lo cual se decidió realizar una ablación en la zona avascular de la retina periférica y también inyectar bevacizumab nuevamente. Y también, por suerte me ha ocurrido una sola vez, pero también lo quería compartir con ustedes, me ha ocurrido en un paciente que al iniciar la cirugía me encuentro que
presentaba un desgarro iatrogénico, ¿sí? Un desgarro remactógeno, fíjense la bulla, por lo cual en este caso sí decidí realizar una vitrectomía amplia, un intercambio fluido-aire, y como afortunadamente el desgarro se encontraba sobre la retina que previamente estaba aplicada, no sobre la retina desprendida, y era periférico, lo cual es, dentro de todo lo malo, es de mejor pronóstico, decidí colocar un explante segmentario sobre el desgarro y luego sí realizar la apexia de la lesión con láser. Revisando el láser, fíjense que al realizar la esclerotomía nasal superior, la cánula infusión hizo tope con el blefarostato y al ser esta cánula un poco más larga, puede ser una cánula adulto, tocó la retina y generó ese desgarro que les acabo de mostrar. Entonces, bueno, hay algunas alternativas artesanales y otras no tanto, si uno no dispone de trócares pediátricos, como por ejemplo en el lugar donde yo estoy, uno puede colocar banda de siliconas en trócares de adultos para esta forma cortar la longitud del trócar. También uno puede colocar un slip de silicona de 270, también lo mismo en este trabajo, refiere que colocando este slip reducen la longitud a 2 milímetros menos respecto a un trocar de un adulto. Y también algunos proponen realizar la técnica stop and slide, esto que quiere decir colocar el trocar de forma parcial y luego introducir la cánula en infusión y para luego retirar el trocar y de esta forma no generar un desgarro iatrogénico al introducirlo. También, bueno, en este caso la cánula en infusión en general, como son los ojos hipotónicos, yo prefiero colocarlo con un Vylance y luego sí colocar la cánula en infusión. Siempre dejo la sutura prepasada y una vez que prende la infusión, ahí sí ya coloco el trocar normalmente como en un adulto. Yo habitualmente siempre cierro las esclerotomías, en este caso un Gauche 25G. Entonces, algunas consideraciones especiales en el quirófano que hay que tener en cuenta en estos pacientes es que a veces presentan una apertura interpalpebral muy pequeña, especialmente neonatos muy pequeños y de bajo peso, por lo cual a veces es necesario realizar una pequeña cantotomía. Estos pacientes presentan cristalinos muy globulosos, que son más fáciles de generar una catarata a veces iatrogénica, por lo cual hay que tener especial cuidado. En general, la distancia del limbo a la esclerotomía suele ser de 1.5 milímetros, a diferencia de los adultos. Y, como todos sabemos, presentan estos pacientes tejidos más elásticos. En la cirugía, muchas veces es necesario realizar una cirugía bilateral. También estos pacientes presentan una presión sistólica baja, por lo cual a veces la cánula en infusión hay que manejarla con presiones altas. Presentan una adherencia vitrea importante. Hay que evitar las retinotomías y no se recomienda el uso de aceite de silicón. También, a diferencia de adultos, es muy raro que estos pacientes desarrollen catarata en el posoperatorio. Fíjense en este trabajo de 496 ojos con un follow-up de 4 años, solamente un 5.9% requirió nesectomía por opacidad cristalina. Y por último, los 5 mensajes que le quiero dejar en esta clase es primero la indicación. La indicación es quirúrgica cuando el paciente presenta una retinopatía del prematuro grado 4A con un componente fibroso o fibrovascular y hay que considerar el uso antiangiogénico si hay actividad vascular preponderante. En los estadios 5, muchas veces se indica la disección de membranas y si hay presencia de desprendimiento cordón hemorrágico, uno puede considerar el drenaje del mismo. Y hay rara vez, me ha tocado un solo caso que compartí con la doctora Brusa, que hay pacientes que presentan un desprendimiento de retina solamente con componente exudativo, que esto puede ocurrir de forma espontánea o a veces luego de una fotocoagulación extensa, y en este caso el tratamiento es conservador y uno puede utilizar corticoides sistémicos y asociarlos también con tópicos. Como el segundo tip que le quiero dejar, que muchas veces estos pacientes requieren una cirugía bilateral. El tercero, que si bien la cirugía muchas veces no nos puede dar una satisfacción anatómica, la rehabilitación visual es indispensable, no hay cirugía que valga la pena si luego el paciente no hace un seguimiento a largo plazo con una estimuladora visual y con un equipo de oftalmopediatras, esto es sumamente importante. El cuarto mensaje que le quiero dejar es sobre el uso de antiangiogénicos, como he mencionado en las últimas dos presentaciones, tener especial cuidado cuando el paciente, uno observa que hay un componente fibrótico importante, lo cual puede desencadenar un fenómeno crunch, o incluso también aquellos pacientes que son tratados con antiangiogénicos
con estadios, aunque no tengan fibrosis, hay que seguirlos a largo plazo porque a veces pueden desarrollar, como pueden ver en este reporte de casos, complicaciones tardías que en este caso desarrollan un desprendimiento de retina a los 2 años de edad. La importancia del uso de la angiografía, que acá bueno, la doctora Martínez Castellanos es experta en el tema. Y por último, también considerar los diagnósticos diferenciales, que muchas veces uno piensa que es ROP y no lo es. Considerar la vitreoretinopatía exudativa familiar, la enfermedad de Norrie, entre otras patologías, especialmente cuando uno observa una configuración anómala que no se ve típicamente en la retinopatía de prematura. Bueno, desde ya muchas gracias y espero que les haya sido útil la presentación. Ok, muchas gracias, Gonzalo, Paulina. Entonces, bueno, vamos a iniciar una pequeña mesa de discusión. Y la primera es, la primera pregunta sería si ¿cuándo decides operar? Las indicaciones precisas para cirugía. Yo soy muy fan de la vitrectomía temprana, pero ¿cuándo deciden operar, por ejemplo, un estadio 4A? En mi caso, cuando el paciente presenta signos, digamos, de desprendimiento de retina en la periferia con un componente fibrótico, el paciente tiene indicación quirúrgica. Ok. ¿Puedo hacer una pregunta, Mariana? Claro. Pues quiero preguntar ahorita a los ponentes, a Gonzalo, le quiero preguntar también a Paulina y a Gilberto. De todos los casos de estadios 4A que han operado, ¿cuántos han evolucionado estadísticamente hablando a desprendimiento de retina 4B o desprendimiento de retina total? A grosso modo. Muy poquitos. Yo a grosso modo. Uno, dos, ninguno. Yo justo ahora en la AMR voy a presentar esos resultados de cómo nos ha ido con los bebés que he operado durante los últimos años. Y cuando es un estadio 4A, no he tenido ninguno que se me vaya a un desprendimiento de retina total. He tenido pacientes con estadio 4B o con estadio 5, donde hice un regma generalmente a la hora de estar tratando de disecar las membranas. Yo creo que tendré unos 3 casos que se hayan ido a un desprendimiento de retina total. Y he tenido 2 casos, sobre todo este que les enseñé con las fotografías de la retina muy vascularizada, que no le aplicamos antiangiogénico prequirúrgico, lo operamos y se fue a tisis, o sea, el desprendimiento empeoró. Ok, gracias, Paulina. Y yo le quería preguntar ahora a Gonzalo. En mi caso, ¿cuántos estadios 4A han evolucionado a 4B o a desprendimiento de retina total? No, tengo un caso de que operé de 4A que evolucionó a un 4B. Ok. ¿Y Gilberto? Yo tengo poco tiempo operando, pero los casos que he operado, yo creo que el 90% siguen con buena evolución. Yo creo que por el uso de vitrectomía temprana, y sí, por ahí 2 casos siguieron progresando de forma total, incluso a desprendimiento de retina total, pero la mayoría de los casos me parece que tienen buen resultado haciendo la vitrectomía como técnica quirúrgica y aplicada a tiempo adecuado. Bueno, yo quería traer esto a colación por la presentación de Paulina, que se me hizo extraordinaria, se me hizo muy buena, y lo que nos acaba de decir ella, que no ha tenido casos de estos. En Arbo, hace unos años, no me acuerdo quién presentó, creo que era alguien de Houston, y le dije, oye, a mí me da miedo hacer vitrectomías. Era el inicio de la terapia antiangiogénica, o sea, apenas estábamos empezando con terapia, no había combinación, ¿no? Pero yo le preguntaba, oye, ¿cuál es tu estadística de 4A? Porque si un 4B acaba en DR, pues era DR y ahora acaba en DR, ¿no? Pero un 4A que acaba en 4B, porque yo tuve 2 o 3 casos así, y me volví loco, o sea, dije, pobre bebé,
veía una mácula de 20, 30 futuro o 20, 40, la dejé en 20, 800. Entonces, eso yo no lo podía aceptar mucho. Yo lo platiqué mucho y la doctora Mujer hace años en Houston hacía mucho circlaje en 4B. Y yo tengo varios casos, de hecho, circlaje en 4B. Y de hecho, ahorita hice una revisión de, no les puedo decir porque es un paper que está en evolución que se va a publicar, de unos investigadores que no tienen vitrectomía, creo que sí tienen VEGF, pero existe una ventana muy pequeña, o sea, en casos no muy agresivos de tracción, a lo mejor si no tienes el vitrector, y esto lo digo porque es un curso, ¿no? Tú en un curso partes de la premisa de que todo el mundo tiene vitrectomía, todo el mundo tiene las agujas de Mariana chiquitas, tiene el vitrector de Mariana que son chiquitos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que tomar en cuenta que hay muchísimos lugares en México, en Argentina, en muchos lados de Latinoamérica e inclusive de Estados Unidos también, que no tienen toda la instrumentación adecuada, y un B de 4A, que no tiene una tracción importante, no evoluciona, existe una pequeña ventana, no como que tú mostraste, Paulina, tú mostraste ahí en tus vectores y todo, unos vasos muy activos, ¿no? O sea, muchas veces ya el 4A ya no está tan activo, hay un poquito de tracciones, tú pones una banda, la liberas, tengo unos pacientes que ahorita ya me los cargaba y ahora ya me saludan, hola, ¿cómo estás? De 22 años. Les hice puse un circlaje y están en 20, 30, 20, 40. Entonces, nada más quería hacer una pequeña contribución al conocimiento de que históricamente yo te puedo decir que sí cabe el cerclaje, debe de ser en casos muy especiales y muy particulares, ¿no? No estoy hablando general de algunos casos que pudiera servir sobre todo en 4A. Sí, el cerclaje sí funciona en algunos casos, pero son casos muy exacto, como dices, muy específicos. Pero no se desecha totalmente, pero definitivo tienen mejor pronóstico con una vitrectomía. Entonces, si es viable trasladarlo para que le hagan una vitrectomía o algo, pues es mejor. Preguntan sobre quitar la hialoides. Yo no la quito, no hago por quitarla, nada más quito la tracción y la retina se va a aplanar, pero ¿qué opina del resto del panel? En mi caso yo no la quito, excepto, como les mostré en el video, que haya un drag macular importante y considere que eso ayuda a mejorar el drag macular. Yo la verdad es que no la toco, pero creo que hay que diferenciar un poco entre la ROP como en agudo, como de estos chiquitos bebés que están en 4A, 4B, en los que generalmente si no le tocas la hialoides y no tiene un agujero, pues no pasa nada, ¿no? Pero de esto que me parece que Chimal está preparando el paper del ROP del adulto o de las complicaciones después en un ROP ya como de mucho más tiempo, donde a lo mejor si tienes un regma, un niño más grande, ahí creo que el papel de la hialoides ya es totalmente diferente a estos chiquitos muy, muy prematuros, ¿no? Hugo. No estoy de acuerdo, absolutamente. Yo he operado bastantes pacientes, no bastantes, pero sí algunos que a los 30, 40 años se te presentan y fueron prematuros que yo traté, yo les hice, en aquel entonces les había hecho láser o crioterapia, lo que sea, y tardíamente presentan un desplante de retina y obviamente es la presencia del vitro, ¿no? Pero sí, yo pienso, de acuerdo a las vitrectomías que yo he hecho, y de lo que está descrito, es que no es necesario hacer la cirugía clásica del adulto, ¿no? Que es, en cualquier adulto, diabético, agujero macular, lo que tú quieras, no le separas la hialoides posterior,
es que hiciste mal la cirugía, ¿no? O sea, no la perdonas. O sea, siempre tienes que quitar la hialuronidasa posterior, sobre todo un diabético, aunque tengas que hacer agujeritos, pero la hialuronidasa se va. Y en ROP no. En ROP es liberar los vectores de tracción y se acabó, ¿no? Entonces yo pienso que es muy importante en prematuros no tratar de hacer de más, porque acabas con un agujero y se acaba todo, ¿no? O sea, entre menos toques la hialuronidasa posterior, la base del vidrio es mejor, que no estás trabajando con un adulto. Es lo malo de muchos cirujanos de vitreo que están acostumbrados a la cirugía del adulto y tratan de trasladar los mismos principios de vitrectomía al bebé, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? Sí, claro, y igual hablando de tamponades, ¿no? El silicón en un prematuro, pues no es la mejor idea, aún cuando hacen un agujero. Si haces un agujero en un prematuro, pues difícilmente va a tener un buen futuro. Alguien deja, bueno, yo dejo a veces viscoelástico o a veces aire. ¿Qué opinan sobre los tamponades en prematuros, específicamente retinopatía de prematuro, estadio 4A o 4B? Bueno, yo te puedo decir que yo sí he puesto puse bastante casos de silicón y me acuerdo muy bien que Tony Capone me decía, le digo, ¿cuándo quitas el aceite de silicón en una paciente pediátrico? Dice, nunca. O sea, nunca, sí, porque cuando quitas el silicón, el ojo no nada más se desprende la retina, se va a la tisis, ¿no? O sea, más vale no poner silicón en los niños. Y bueno, si ya pusiste silicón, pues como los coches les cambias el silicón, ¿no? Pero el aceite. Cambio de aceite, pero nunca dejarlo sin aceite de silicón, ¿no? Gonzalo. Coincido. No, en mi caso lo dejo sin nada o a veces lo dejo con aire. Cuando tengo temor de hipotonía o un caso más complejo, lo dejo con aire. Yo siempre dejo solución, si no es un estadio 5, siempre dejo solución. También creo que algo que yo he aprendido es que hay muchas técnicas y la mejor técnica a veces es la que le funciona al cirujano y que está bien hecho, ¿no? No inventos. Yo la verdad es que no hago intercambio. Algo que me ha ayudado mucho para evitar la hipotonía es pasar mi sutura antes de poner los trocares, así como lo pone Gonzalo con su infusión. Yo no tengo infusión pediátrica, pienso que usar una de adulto es buena idea, como lo acabas de mostrar, pero yo paso la sutura aunque esté en los trocares y eso me ha ayudado a que quito el trocar rápido y lo último que quito es la infusión y siempre prendida, ¿no? Pero siempre dejo solución o como tú dices, visco en los estadios 5. Ahora, láser durante endoláser en cirugía de ROP, yo no lo uso casi. Hugo. Yo, pues, cuando he hecho algunos casos que tengo el endoláser, es muy raro que lo use. Pero sí lo uso, definitivamente, porque he hecho agujeros, ¿no? Entonces hago intercambio y trato de poner láser. Paulina, Gonzalo, Gil. Yo no le pongo láser porque un poco quiero recordar la fisiopatología de la ROP. Solamente tenemos una gran ráfaga de VEF durante toda la fisiopatología, ¿no? Entonces, inclusive la vitrectomía se ha utilizado como un tratamiento, por ejemplo, para lo que se conocía como agresiva posterior, que ahora ya se llama ROP agresiva nada más. Y quitas todo el excedente de VEF. Y como les decía, me gusta dejar un antiangiogénico postquirúrgico y dejar que la retina se vascularice hasta donde se vaya a vascularizar. Sí, exacto. Yo similar a Pau, muchos de los pacientes entran con tratamiento prequirúrgico de anti-VEF y la neovascularización ya no está activa. Entonces, en general, entro solamente a secar las fracciones, los vectores y nada más. Solamente para terminar la vitrectomía y hacerlo, pues en estos casos menos es más, ¿no? Porque a veces
tratar de realizar un láser en estos casos, que es bastante complejo, puedes generar toques de cristalino o de desgarros de fotónicos en la retina. Entonces, prácticamente entro con el objetivo de la vitrectomía, liberar las fracciones de laminar y uso anti-IGF como parar la neovascularización previa que tienen estos pacientes. Okay. Gonzalo. No, habitualmente no utilizo, excepto casos muy puntuales. Justo recuerdo ese caso de un hemovitrio muy denso, que bueno, tenía la retina aplicada con una zona vascular muy extensa, que era antiguamente llamada agresiva posterior, que si tiene un área muy extensa de retina isquémica le realizo láser, pero en general no. Ok. ¿Alguna otra cosa? No sé si ya estamos sobre tiempo, Linda. Sí, pero lo que ustedes quieran concluir, la verdad es que es súper interesante la versatilidad de esta cirugía y lo que se mencionó antes, lo dijo Paulina. El objetivo de esto es que logremos unificar que todos los niños se curen con una inyección. Estamos ya en esa era, es poder lograr que estos se popularicen en todos lados. Hugo y Mariana, gracias por hacer este experimento que resultó en algo que cambió la vida de muchos niños. 2006, sé que se publicó el paper, no sé exactamente en qué año fue 2005, 2004, o sea, la verdad es que no sé si fue en el mismo 2006. ¿Cuándo fue? En 2005. 2005 fue el primer paper. Bueno, ahí hay una historia de traición y venganza, pero con que alguien publicó nuestra foto primero, pero después se publicó en el 2005 como un estudio preliminar. Y ya después se publicaron nosotros. Sí, pues desde el 2005 esto es una realidad. Tengo la fortuna de, desde que me entrené a hacer esto y lo hago, existe. Entonces yo no sé lo que es haberlo no tenido y supongo que haber sido todavía más frustrante que las partes quirúrgicas a las que nos enfrentamos. Entonces, no sé si quieran todos dejar un tip para la audiencia como conclusión. Hugo. Bueno, pues antes que nada las gracias y ver lo que están haciendo en la Asociación para Evitar la Ceguera, obviamente también en Argentina y en toda parte del mundo. Pero realmente las técnicas que vemos actualmente y de las que nosotros utilizábamos, hablando de técnicas quirúrgicas, son habitualmente difíciles, son diferentes, perdón. Los tiempos y los momentos y las dosis en las que se da el anti-VEGF actualmente es diferente, y con los estudios de Butterfly, de Rainbow, de todos esos, las dosis, los antiangiogénicos, los momentos son completamente diferentes. Y ahora las cirugías y todo lo demás también va a ser diferente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que se ha hecho mucho y revisando la literatura me da mucho gusto, es hacer revisiones y estudios multicéntricos. Porque no es lo mismo que, mira, yo hice este caso y me fue re bien, mira ahí la foto. Y siempre sacan la misma foto, pre y post, y vas al congreso y siempre el mismo paciente, ¿no? Y pues no, ya presenten casuísticas, presenten cosas más tangibles. Yo nunca quise, y aquí se los confieso ahorita, creo que nunca se los había dicho en público, nunca quise publicar mis resultados de Open Sky Vitrectomy en estadio 5 de ROP. Y varios becarios, oye, vamos a publicar, sí, mañana, porque pues, todos quedan con la retina desprendida, ¿no? Y yo tenía otros amigos también de Estados Unidos que también se los mandaba y decía, no, que te quedó muy bien, y me lo mandaba con la retina desprendida, ¿no? O sea que que esas son realidades, o sea, no son cosas. Pero claro, yo sí tengo 5 o 6 casos que les tomé 20 fotos porque nunca se desprendió la retina, ¿no? O sea, los operé y ahí se sí quedó y el niño caminaba y lo que quieras. Pero estamos hablando de realidades, estamos hablando de cosas que se pueden replicar por las nuevas generaciones, cosas que podemos medir y sacar estadísticas.
y que no sean el caso eventual como el trauma ocular. Así, el trauma, siempre que tienes un caso de trauma ocular, nunca sacas los 20 casos que tienes en tisis. Sacas y llevas al Congreso los bonitos, ¿no? Pero en ROP no debe de ser así. En ROP tiene que ser más objetivos y más ensayo-error, porque no puedes sobre tus mismos errores seguir enseñando, ¿no? Entonces yo creo que es bien, bien importante ser muy objetivos y ir hacia adelante, ¿no? Sobre todo con la nueva tecnología. Y los felicito, gracias. Súper. Paulina, ¿quieres comentar algo? Sí, yo quiero invitarlos. Sé que seguramente habrá gente que se está formando en oftalmo, retinólogos, oftalmopediatras, que no le tengan miedo a la retina de los bebés, ténganle miedo a no revisarlos. Es bien gratificante y creo que con la cantidad de prematuros que vamos teniendo año con año, esto no es de un solo grupo. Creo que todos tenemos que ser capaces de revisar bebés. Todos tenemos que ser capaces de identificar cuáles son los bebés que necesitan tratamiento y que necesitan tratamiento de forma urgente para que no lleguemos al quirófano. Yo sueño con el día en que no tengamos que operar nada de esto, porque entonces quiere decir que ya hicimos bien nuestra chamba. Acérquense a gente que les enseñe a revisar bebés. Si están en un ambiente controlado, con pediatra, con un neonatólogo, con una enfermera, no se preocupen. Si hacen bien las cosas, no deben de tener una complicación y van a ver que es bien, bien gratificante revisar a un niño, ponerle un antiangiogénico en su cuna, sin anestesia, sin nada, no fuss. Y que le salven 80 años de visión. Muchas gracias. Mariana, ¿tú quieres comentar algo? Sigue siendo para mí lo más importante la prevención, o sea, el hacer una detección temprana, tratarlos a tiempo, no andar paseando al paciente, y en caso de que se vea que empieza un desprendimiento de retina, cuando empieza, lo mejor es hablarle a su retinólogo que puede operar niños y hacer un tratamiento temprano. Si esa retina empieza a desprenderse y les ponen láser y luego antiangiogénico, o al revés, la posibilidad de que esa retina se desprenda es muy alta. Ya tenemos muy buenos equipos para vitrectomías, ya tenemos muy buenas formas de poder evitar que esa retina se llegue a desprender. Entonces, tienen que tener su mejor amigo de retinólogo que sepa hacer vitrectomías para quien no sea retinólogo. Y también por recordar que son niños que muchos no pesan ni siquiera 3 kilos cuando los operamos, ¿no? Entonces, rodearse de un anestesiólogo pediatra que sepa cómo tratar a estos niños. Mi anestesióloga es una maravilla, pero ni siquiera los deprime. Por ejemplo, yo estoy poniendo el parche y el niño ya lo están despertando. Entonces, sí tienen que tener un equipo completo de gente, rodearse de ellos, hacerse amigos, cuidarlos mucho como sus amigos, para que podamos nosotros ofrecer mejores pronósticos visuales a estos bebecillos. Claro, el equipo es súper importante. Estas enfermedades pediátricas no son de una persona. Gonzalo. Simplemente agradecer por todas las exposiciones. La verdad se aprende un montón. Y recalcar un poco también lo que decía Mariana respecto al trabajo en equipo, la importancia de las capacitaciones, sobre todo en animar a que los jóvenes se animen a acercar a hacer screening en los prematuros. Sobre todo porque, calculo, en México de paso lo mismo, hay muchos lugares con falta de screening y esa es la mejor manera que podemos aportar para llegar a tiempo a tratar a estos pacientes cuando así lo necesiten. Gracias, Gonzalo. Yo sé que para ti esto es un reto igual que para Andrés, porque la hora ya es avanzada. Entonces, muchas gracias, Gil. Gil, estamos muy, muy emocionados por lo que viene y ese eres tú. Y además, en nuestro país hay varios sistemas de salud, que seguramente en otros países sucede lo mismo, y hay un sistema de salud que nunca se había acercado a la PEC, que es el IMSS, y Gil está ahí. Entonces, Gil, te toca hacer un cambio en este sistema de salud, que no tenía ganas de hacerlo. Entonces, es un reto grande,
y va a ser lo más importante. ¿Eso es un comentario? Pues solo comentar esto, que es un trabajo muy grande, cada vez hay más niños que sobreviven pequeños, es un reto grandísimo que tenemos en el futuro y que realmente los retinólogos que están dispuestos a hacer esto son pocos, entonces creo que entre más seamos, entre más apoyemos, podemos tener mejores resultados a los niños. El tratamiento oportuno, el tamizaje oportuno y el tratamiento adecuado, pues hará que podamos llegar a cada vez más niños. Con el uso de tecnología, telemedicina, todo, podemos ofrecer mejores resultados. Pero bueno, esto no es de una persona o de pocos panelistas. Creo que entre más podamos trabajar en equipo, podemos obtener pues, mejores resultados y pues, agradecer a todo el APEC por todo lo que he aprendido este año. La verdad es que ha cambiado mucho en mi entendimiento y estoy muy contento de trabajar con ustedes. Bueno, como hemos hecho ya una costumbre, les quiero enseñar lo que Hugo, Mariana y yo debemos estar muy orgullosos porque esto no fue sencillo. Fueron muchas personas que se subieron al barco y APEC puso dinero, ganas y que esto fuera realidad. Entonces, les comparto este video. ¿Lo están viendo? Sí. Esta es la unidad de retina pediátrica. Los donantes, porque si ven es una estructura de muchos millones de pesos y sin ellos no hubiera sido realidad. Muchas, muchas gracias a todos. Gracias a Ophthalmo University, gracias a la Panamericana y buenas noches. Estará el video en YouTube para que lo puedan compartir después. Bye. Chao, muchas gracias.